diría que me hallo en un sitio tan mítico como Santa Mónica. Muchos recordaréis esa noria en la cual habéis cogido helicópteros, coches y habéis explotado muchas cosas, pero estamos en la vida real, eso no se puede hacer o no se debería hacer. Hoy me enfrento a una pizza que solamente dos personas en todo Estados Unidos han podido superar, porque esa pizza se basa en ciertos ingredientes que a poca gente le agradan, sobre todo a mí, ya que cuenta con jalapeños, cilantro, mucho pimiento y obviamente va a picar. Y no es poca cantidad, porque son 5 kilos casi de una pizza bastante regular. Un reto tan duro como este de aquí. Este reto ha salido muchas veces en TikTok. Pone 45 segundos, un pequeño premio. 1 minuto 15, un premio mediano. 1 minuto y medio, un gran premio. ¿Qué hago? ¿Me enfrento a eso? ¿Qué tiene de truco, tío? ¿Se puede uno sujetar con una mano? Ah, no, tiene que ser los dos. Ah, con las dos. Vale. Hang on. Se mueve la barra, se mueve la barra. 1 minuto. Se mueve. You let go. ¿Qué? Hemos encontrado otra cosa para gastar mis energías, así poder comerme la pizza, y es un martillo de Thor para darle lo más fuerte posible. Lo voy a reventar. El récord está en 819. Como no llegué a 800. ¡Vamos! ¡Nuevo récord! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡864! Siguiente entrenamiento para gastar energías: bananas. Hay que darle con un mazo más pequeñito y conseguir el récord. ¡78! ¡Imposible! Una vez ya hemos hecho el suficiente ejercicio para nuestros bíceps y tríceps, con el código Seek and Profit para llevarte los regalitos, obviamente. Vámonos al reto porque estoy con un hambre que da calambre. Así que vamos al restaurante a enfrentarme a la peor pizza que me voy a comer toda mi vida. ¡Vamos, perdigón! Silencio sabe a ti. Todo el mundo cambió. Estamos mucho más unidos. Con los Digimon estamos juntos con Daimar. Todo. Improvisando. En la carretera yo voy andando. El atasco que me he comido me ha dejado bastante dormido. Ja, yo soy el que lo parte. Escucha la canción, compadre. Mira esos streamers que huelen a pie. Como Auronplay. El Ibai en su casita no sabe hacer nada. Se hace con una mariquita como mascota. Todos son un desastre. Yo soy el rey, aquí el que lo parte. Tu abuela dice que te coma todo la lenteja. Come lenteja. Y come verdura también, ¿no? Tanto aquí, ¿no? Y come verdura, ¿no? El niño, ¿no? Tanto TikTok. Tanto TikTok, ya todos los días. Después de 3 horas, 2 horas y media, no sé cuánto ha pasado, hemos llegado a nuestro destino, que lo tenemos junto detrás de mí. De Currysé Pizza Company. De Currysé. Tengo hambre, estoy cansado. Y vamos a ir adentro a comer la pizza esta, que solamente dos personas lo han conseguido. 10 pounds, 10 libras, 5 kilos de pizza. Estoy asustado. Plano épico de mi cara. Es que la gente no le da like y yo me pongo triste, mira. ¿Cómo que no? ¡Ay!
Fine, thank you. Ya estamos sentados en la mesa y ya hemos pedido lo que es el reto. Lo que le he dicho, que si podemos grabar el reto, pero creo que ha pasado de mí porque es de las pocas veces que yo a una persona no sé leerla. O sea, no sé si a esa persona le caigo mal o le caigo bien, no sé, estoy perdido. We can't record how do you make the pizza? 5 minutes. Ah, 5 minutes. Ah, okay. También es que la lié un poco. Estaba con el trípode, lo tenía así cogido y dice que lo has usado porque pensaba que era una pistola. Bueno, la regla es, tiene 30 minutos, creo, es que me lo han dicho por Instagram, te podéis seguir por Instagram. A ver, son 10 pounds y tú tienes 30 minutos. 30 minutos, 10 pounds, corta el vídeo. Y si lo consigues gratis, menos mal, ¿sabes? Menos mal. Yes. Wow. Ok. Madre mía, qué locura, tú. Es gorda como yo después de comerme un reto, tío. Son dos dedos de pollo, ¿eh? Hostia, es que pesa muchísimo. Mira, cógela. Intenta cogerla con una mano. Vas a flipar. No, para que tú veas que pesa. Hostia. Es que mirad, ¿eh? Es que es súper gorda, tío. Me he enfrentado a innumerables retos de comida. Pero hoy estoy en The Curry C Pizza. Bueno, en verdad se llama The Curry Pizza. The Curry Pizza Company. A enfrentarme a su reto ilógico que solamente dos personas han conseguido en todo el planeta Tierra. 3, 2, 1, tiempo. ¡Dios! Si es que mira. Mira qué trozaco, ¿eh? ¡Dios! ¡Hostia, lleva mucho curry, eh! ¡Wow! Lleva muchísimo curry, ¿eh? Ahora entiendo por qué se llama The Curry. Ahora entiendo por qué. Buah, mira, qué trozaco. Curry y cilantro. La combinación que me puede conmigo. Es imposible. Es imposible que peten más en la pizza. No se puede, tío. Puedo durar mucho tiempo aquí, ¿eh? Es que lleva todo lo que me sienta mal. El cilantro, no me gusta. Pepino, me sienta mal. Curry, que no me gusta el curry. Y aceituna negra, que bueno, ni fu ni fa. Lleva como el chile este, tío, el habanero, ¿no? Es que pizza, tiene todo pizza, o tiene todo. Joder, es que lleva muchas cosas, ¿eh? Oh, me he dado pedo de punta, tú. Me he metido un trozo de chile este, de habanero. Madre mía, buah, no puedo, Te llevas a la peña para un tren, ¿eh? Me cago en la leche, tú. Esto puede matar a alguien, ¿eh? Lo malo es que me quedan 1, 2, 3, 4 y 5 trozos, pero es que todavía me queda todo relleno, tío. Y el pimiento lo lleva crudo, tío, mira. Crudo, crudo, ¿eh? El tejita. Madre mía. Yo creo que han tirado de cocina todo lo que tenía. En plan, este reto se tiene que llamar restos, porque lleva todo, tío. La locura. Ya mucho todavía. Lo saco de pimiento, tú. Cuando no me gusta una cosa, lo que hago es meto mucho en la boca y sin masticar, con un poco de agua me lo trago con una pastilla. Mira, así, ¿eh? Hago así. Con un agua caliente, ¿eh? Para agua caliente, ¿eh? A ver, con agua.
Uy, mira, la cebolla la derecha hacia mi cuerpo. Y así hasta acabar con el reto. La masa de la pizza es buena. Nada más. No, no, no. Bueno, tiempo generado, reto conseguido. ¿El que me queda? Nada. ¿El qué? 20 minutos. Hostia, es que me queda todo el relleno. Bueno, todo el relleno no. Mira lo que me queda. ¿Y cómo como eso? Como en el TikTok. Venga, va por vosotros, ¿eh? Por vosotros, ¿eh? Solamente por vosotros. Bueno, por mí también, me gusta hacer las cosas. Si no hacer las cosas, no lo haría, ¿sabes? Pues entiendo, no solamente va a hacer por vosotros, ¿eh? A mí me gusta hacer las cosas, los retos, porque si no, de verdad que lo hubiera dejado ya de mucho tiempo. Madre mía, es que sale muchísimo pimiento. Luego la gente dice, perdón que ha dado la vuelta, ¿eh? Perdón, es que es un reto. Es que si lo hubiera hecho en serio, lo hubiera conseguido. No es eso, tío. Yo necesito distraerme. Si no, es que esto es una tortura, tío. Cuando hay un reto así y no me gusta, a mí el hablar me salva la vida, tío. Además, es mi vídeo. Yo hago lo que quiera. Mira, pero burda. Mira cómo el pollo. Ya está, la proteína solo. Puto pimiento, mira. Tanto tú, de verdad, Voy a llorar, Buah, maldita sea. La virgen, tío. Creo que es de los peores retos que he hecho en mi vida, De verdad, Pero qué desgracia, tío, mira. Tío, le llegan a quitar el cilantro y el pepino. Te juro por mi vida que yo me lo como, tío. Es que lo estoy viendo y me está dando malo, tío. Nos vamos corriendo. Yo solamente espero que tanto jalapeño que he comido, por favor, que no me escueza el culo al cagar. Qué asco. Adiós, ahí la batería, tú. Aquí nos quieren echar ya. Mira hasta dónde llega el cilantro. Hasta la pata de eso, tío. Bueno, hasta aquí el vídeo. Niños, niñas, hombres, mujeres, viceversa, lo que queráis. Gato, perro, cualquier ser vivo, come cilantro, pero no comáis tanto cilantro. Esto es inviable, tío. Si te encanta el cilantro, lo mismo es la mejor pizza de tu vida. Pero es que te tiene que gustar el cilantro, el pimiento crudo, te tiene que gustar la aceituna negra. Es una combinación que, si te pasa como a mí, es como si te metiesen una flecha por el ojo mientras te metes un dedillo por el culo. Es como... ¡Hasta luego!